Hola, bienvenidas nuevamente mi gente, bienvenida a este canal. El día de hoy tenemos este proyectito, esta ideita más para ustedes. Si gustan hacer estos tipos de ideas en su jardín, chicas, les traemos una propuesta súper bonita, súper económica. La verdad, no se gastó mucho en este proyecto esta ocasión. La verdad que nos va a encantar, les va a encantar, mejor dicho, los resultados, porque la verdad que a nosotros nos encantó. Nosotros estuvimos tomando ideitas en Google y en varias partes para ver cómo queríamos nosotros nuestros árboles, que vamos a poner unos árboles que nos van a dar sombra, chicas. Así que nosotros el día de hoy vamos a darles esta idea súper fácil y económica. Como pueden ver, mi esposo ya está armando todo lo que es la armazón donde van a ir adentro, pues en medio. Esto es lo que va a ir alrededor del árbol, chicas, del árbol de sombra que vamos a estar poniendo enfrente de la casa. Ya mi esposo pues compró los materiales y ahora, pues como pueden ver, queremos darle un color natural de la madera, pero queremos darle un poco más de brillo, así que vamos a estar utilizando este botecito que ya teníamos ahí ya guardadito y vamos a estar dándole color y brillo a la madera porque queríamos un color natural de la madera. Ahorita lo que estamos haciendo, mis chicas, es tratar de medir perfectamente bien lo que son las bases, mejor dicho, estas bases que van a ser de los árboles. Bueno, mi gente, ya que tenemos hecho los cuadros de madera, lo que es la base donde van a estar pues los arbolitos, ahorita lo que se está haciendo es tratar de pues medir muy bien lo que es la distancia de cada árbol, de cada base. Eso es lo que se está haciendo ahorita, tratando de que queden bien en línea los tres igualitos. Así que bueno, nosotros lo estamos tanteando así porque no tenemos todo en la mano ahorita, así que mi esposo lo está haciendo así como al tanteo ahorita, tratando de que queden alineados los tres ahorita. Así que este va, aquí va a ser donde van a estar estos arbolitos enfrente de la casa, no tan en medio, para que también nos den un poco pues de sombra. Por eso los queremos poner, nos den un poco más de sombra aquí en la casa. Y así sería, ok, así sería que quedarían los tres de esa distancia. Ya abre un poquito más el hueco. Utilizando esta marca de abono para las plantas, ya saben, es bueno, se ha mantenido vivas mis plantitas con este tipo de abono.
Segundo arbolito. Y este, ahí les voy a enseñar la etiqueta, qué tipo de árbol es. Lavender, chifón. Es un lavender árbol. Dije que va a crecer grande, mi viejo. Como morado, las hojitas como moradita. Ahí les va el datito. Este ya es el segundo aquí. Allá está el primero. Es diferente. El segundo. Y vamos con el tercero. No les quiero hacer muy largo el video porque pues hay personitas que me pidieron que no hiciera tan largo los videos. Así que voy enseñándoles como por partecitas. Voy a ir yo lo que se va haciendo poco a poco. Y las cosas que se van utilizando, ¿ok? Así que pues ahí está el segundo ya. Ahorita se va a meter el último, que es el tercer cuadro aquí. ¿Está ahí, no? ¿Está bien, no? Sí, sí, porque por las piedras no tampoco. No tan. Miren, chicas, aquí mi pequeñín ayudando, ¿verdad, papi? A sus papis hay que invitarlos también para que sean hombres trabajadores, hombres de bien para este mundo, para este planeta. Aquí me está ayudando, miren. Eso, papi. Mira, de aquí para acá. Jala la tierrita de aquí para acá. Jálalo. Con ese, o con tu palita, pues. Mira, aquí anda mi pequeño. Ya estamos el último arbolito rellenando de tierra. Mi esposo está acarreando tierra de lo que el Señor le ofreció. Y bueno, vamos a aprovechar, ya saben, agarrar esa tierrita para no comprar. Y pues nos podemos ahorrar también ahí un poquito, ya saben. Aquí el Señor que nos vendió la casita es súper buena onda con nosotros, la verdad, chicas. Sí. Y nos ha ofrecido muchas cositas. Bueno, aquí miren, mi chiquitín aprendiendo a trabajar, ¿verdad, papi? ¿Verdad, papi? Look good. Ok. Utilizando esta mallita, que es especialmente para ponérselo lo que es ahí en las plantas, donde vamos a cubrir todo lo que es alrededor de las plantas para que no, esto permite que no crezca el monte. Y van a comprar este también para engancharlo, para reforzar la malla. Ahí les dejo el dato, ¿ok? Vamos a estar utilizando esto. Miren, es para esto. Está, miren, esto es lo que yo voy a estar haciendo ahorita. Voy a ayudar a...
gente linda, ya el video, les voy a enseñar ahora un tour de cómo quedó aquí esta casita nuevamente con este siguiente proyecto que me estuvo haciendo mi esposo, que la verdad me encantó. Listos para ver el resultado final de este videito. Miren cómo quedó esta belleza que hicimos aquí con mi esposo. La verdad que yo quería algo así y pues me cumplió mi gusto, me hizo mi gusto, mejor dicho, mi esposo. Así que pueden ver cómo quedaron las plantitas. Mi esposo todavía va a estar poniéndole como una varita. Estamos tratando de conseguir unos palitos de bambú que se ven mucho más bonito, porque dicen que cuando uno planta árboles que van a ser grandes, hay que ponerlo para que se vayan derechitos. Así que este es el único detalle que pues falta todavía para ponerle lo que es nada más los árboles grandes, porque este tipo de árbol va a ser grande, mis chicas. Esto es grande, grande. Miren, ustedes pueden ver la forma del árbol. La verdad que cuando crezca este árbol va a ser una hermosura, mi chica, una hermosura. La verdad que me súper encantó lo que eligió mi esposo. Pues lo elegimos, pero a él le gustó más este. Así que yo siento que se va a ver súper bonito. Así como pueden ver, miren, este fue el resultado. Así quedó, este es el primero. Está casi enfrente de la casa. Y aquí está el segundo. Le pusimos flores amarillas con el árbol grande y medio que va a ser un lavender. Es el lavender este, como va a ser un árbol grande también, chicas, pero va a soltar como flores moraditas, color lilita, algo así. Se le estuvo agregando como estas plantitas como extra aquí. Miren, ahí faltaron un poquito más de piedra, pero ahorita todavía vamos a terminar de rellenar, pero quería enseñarles el resultado. ¿Cómo hace ver esta piedra tipo mármol? Yo se lo sugiero, los que quieran arreglar sus plantitas, su jardincito, usen este mármol que está súper barato, vale tan solo $7 en Home Depot la bolsa. También lo pueden conseguir en Walmart y quedan súper bonitos y le da un lujo muy bonito, muy elegante a lo que es tu jardín. Miren estas tan bonitas también que escogió mi esposo. Apenas están saliendo las florecitas amarillas. Creo que iba a combinar perfectamente bien con el color del árbol y amarillo. Este es el tercero, chicas. Así quedó. Bueno, mis chicas, eso ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este proyectito más aquí en la casa. Muchas gracias a todas por el apoyo, por seguir dándome ese apoyo. Bendiciones y nos vemos próximamente en otro videito, chicas. Muchas gracias y espero que les haya gustado esta idea para sus casitas.